La racionalización es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones, generalmente las del propio sujeto, de tal manera que eviten la censura. Se tiende a dar con ello una explicación lógica a los sentimientos, pensamientos o conductas que de otro modo provocarían ansiedad, sentimientos de inferioridad o de culpa. Neoliberalismo. Es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico, que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Compadre, vamos a ver quién va preso primero, desgraciado, si tú o yo. Individualismo. Pensar libremente. Carrera por ganar y poseer. Énfasis en el desarrollo y la competencia. La preparación. La meta. Grabando 3, 2, 1. El objetivo y la forma de cómo alcanzarlo. Racionalidad neoliberal. No es otra cosa que la intención en la elaboración de mensajes publicitarios por parte de los medios masivos para fomentar el consumismo en la sociedad y de esta manera contribuir y beneficiar directamente al capitalismo. Consumismo, de consumir, gastar, destruir. Gasto de aquellas cosas que se destruyen con el uso. La élite dominante hace propaganda por todos los medios, enredando a la gente en los hilos del mercado. Desde luego, cada persona quiere vivir en abundancia y tener todas las cosas y productos, sean necesarios o no. Capitalismo. Es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante las complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Durante el siglo XX, la violencia se transformó en uno de los principales problemas sociales. Las disputas políticas, económicas y culturales por el dominio hegemónico en gran escala condujeron a guerras mundiales, regionales y locales. La violencia es un fenómeno que nace con la sociedad clasista. Con el nacimiento de la ciudadanía, fundamentada en el derecho a la libertad y a la igualdad en el siglo XVIII, la cultura occidental asumirá la necesidad de combatir la violencia como un fenómeno social que amenaza aquellos derechos. La ciencia y la tecnología se han especializado en la producción en serie de sofisticadas armas de destrucción masivas. Existe una conexión entre racionalidad neoliberal y la violencia social. Esta es una de las breves referentes de las tendencias que afectan hoy su desarrollo en el ámbito mundial. Grabando 3, 2, 1. El paradigma neoliberal promueve la racionalidad, convirtiéndola en un éxito social a favor del individuo, que se desarrolla en un ambiente de guerra todos contra todos, constituyendo el clima de violencia social que afecta a la sociedad venezolana. Los procesos comunicacionales y la comunicación humana se han convertido en una simple mercancía. En la televisión, especialmente en los dibujos animados, la violencia se muestra como algo normal y cotidiano, creando especialmente en los niños la falsa idea de que la violencia es lícita y tienden a confundir lo ficticio con lo real. La violencia se ve como un instrumento para conseguir poder, fama, gloria. Los jóvenes han adoptado una subcultura de pandillas, basadas en estereotipos de violencia sacados de la televisión, donde aparecen grupos de gran rivalidad que utilizan cualquier medio para destruir al otro. También encontramos una serie de héroes que solo recurren a la violencia para conseguir lo que quieren, es decir,
por medio de una pelea con fantásticas armas y mucha acción. La publicidad elabora mensajes que seducen, venden escrúpulos y resistencias. Crean necesidades artificiales sobre la base de matizar las reales y se articulan constantemente en un imaginario social que se disuelve en la realidad. La publicidad promueve la formación de matrices culturales y de violencia social anómica. Por favor, no a la violencia. For and what I've gained, what a fool I've been to think life had more to offer instead of lie in remorse and suffer. And I hate you for doing this, and I hate you for saying that. I never did enough to ever please you, never did enough for it to cease to. No a la violencia en los medios de comunicación. Un mensaje del futuro. La élite dominante hace propaganda por todos los medios, enredando a la gente en los hilos del mercado. No a la violencia. No a la violencia. La élite dominante hace propaganda por todos los medios. No a la violencia. Luego, cada persona quiere vivir no a la violencia, teniendo todos los sean necesarios. No a la violencia.